¿cómo se llama? Con Margarita, a ver, vamos a ver el corral, ¿dónde está su corral? Para ver la gallina. Están los gallitos. A ver, vamos a ver, mira, esos son. Son Pancha. Cuando miro, pues seguro controlaban que esto, acá están los gallinitos. Chachi, ¿cómo les da miedo? Entra. Están los huevos. Huevo fresco. Huevo fresco de gallina de corral. Esto. Es Margarita. Margarita Valverde. ¿De qué pueblo estamos hablando? Chingalpa. Chingalpa. Saludo para Camotín. Gracias. Ay, así, salud. Saludos para Camutín y para el payasito que venía a hacer alegrar el chingar. Bueno, buenos días, licenciada Esther, y le habla licenciada Verónica Herrera. Bueno, estamos nosotros haciendo una visita por todo Chinalco, y bueno, acá queremos, hemos llegado a este jardín hermoso, y bueno, queremos algunas palabras al respecto del jardín y cómo se encuentra este lugar, cuáles son las necesidades realmente que hay en este lugar para poder de repente apoyarla a usted. Primeramente, señorita, quizás nosotros acá trabajamos en las zonas alejadas, de repente, donde no llegan el personal del ministerio o otros apoyos, otras ayudas, ¿no? Acá tenemos muchas necesidades, como ustedes podrán ver. Como ya al principio hemos conversado con él, que nos iba a hacer una nueva infraestructura de nuestra institución. Pero esperemos pues que el último año que le queda lo pueda hacer. En todo caso, una ampliación de nuestros servicios higiénicos, que estamos muy mal. Y más ambientes para nuestra institución, porque no tenemos nuestro centro de compra. No tenemos la sala de profesores. Nos falta una cocina. Ahora que tenemos esto del programa Caliwarma, necesitamos una cocina. Necesitamos el servicio de agua que sea mejor. Porque nuestra institución carece mucho de agua. Y por eso no podemos sembrar nuestro pequeño terreno que tenemos. No se puede cultivar por falta de agua. Pues todo eso quisiéramos que el señor alcalde pues nos brinde ese apoyo, esperando que último año que le queda, o posiblemente vaya a la reelección, esperemos que lo haga. ¿No? Eso sería lo que pediría yo por la institución 84-178 La Mauta. Muy bien, directora, agradecido realmente a los niños, sobre todo por ser niños ordenados e inteligentes, que ven hacer este desfile por el Día del Niño. Entonces, agradecer a la plana docente, que está en la parte posterior, que son los que ellos encaminan a estos niños. Y realmente agradecidos, profesores, porque nos han acogido, y a la directora también nos han acogido realmente con mucho cariño. Vamos a tratar de nosotros. Gracias, profesores. Chao, 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 chao. Levanten sus carteles, sus carteles. El último, feliz día del niño. Muy bien, a la voz de tres, feliz día del niño. ¡Feliz día del niño! De nuevo. Chingar. Vamos. Acá precisamente nos encontramos con Martín. Ay, ay, ay. Dígame, doctor, Candy. Ponen así.
A ver, invitando de nuevo a su pueblo, que estamos acá en su oficina. Ahí está todo ordenado. ¿Eh? ¿Qué palabra diríamos ya que estamos acá finalizando ya su reportaje acá del municipio de Chimalpa? Bueno, solamente quería agradecerle por todo el trabajo que ha realizado el día de ayer en la actividad de inauguración de nuestra rosa deportiva. Y invitándole también para que usted regrese para la fiesta de Navidad, para que se haga una festividad también con los niños, tanto de Chingalpo, San Miguel, Rayán y nuestro querido Tayabambito. Entonces, le invito para que usted regrese. Hoy día veremos el trabajo que se va a hacer con usted. Queremos que los niños, y vaya usted viendo qué regalo se va a dar a los niños para su día de Navidad. No, de repente ya no serán estos juguetes que le hemos dado, de repente serán otros juguetes más grandecitos. Más grandecitos, que de repente ya los niños se sientan más contentos, orgullosos de tener un alcalde que está trabajando con ellos, con los niños, los ancianos, ¿no? Y también con los jóvenes, ¿no? Estamos comprometidos siempre de hacer algo por ellos y vamos a seguir luchando hasta que nosotros tenemos nuestro gobierno. Hasta el último día de nuestro gobierno, seguir luchando con ellos. Agradecer una vez más. Y siéntase cómodo, está en Chingalpa, es un distrito hospitalario, que sí, quiere a los visitantes y siempre está con ellos en cada momento. He dicho mi querido Tramontín. Bueno, su nombre, fuerte y claro, y invita a Chingalpa. Mi nombre es Oreste Saavedra Valverde, alcalde del gobierno estatal Chingalpa. Gracias. Se despide. Gracias. Ok. También estamos haciendo algunos regalos a los niños, desde pequeños hasta ya de repente que ya llegan a ser adultos o ya adolescentes, ¿no? Entonces, también acá nuestro amigo el Camotín también en la Navidad va a estar con ustedes, ¿ya? Vamos a recibir también un aplauso al señor para que regrese a la comunidad. Nos quedamos confundiendo con ustedes. Ya hemos empezado con los regalos. Yo sé que para Navidad va a haber muchos regalos, pero yo quisiera empezar de acá, decirles a ustedes, niños, que ustedes están estudiando, están educando. El domingo, y observar de ustedes las inquietudes de ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Trabajadores de la municipalidad, profesores, señora directora de inicial. En primer lugar, quiero agradecer al señor alcalde porque siempre nos está apoyando en las actividades que tenemos. Bueno, ahora tenemos las pizarras. Ya. Estoy así, ¿no?